Buenas tardes, bienvenidos a todos a este evento Apoyo Online. Estamos muy felices hoy de dar la bienvenida a Edwin Espinal Hernández de República Dominicana, que va a hablar sobre propiedad intelectual para museos y colecciones. Welcome everyone. It's a pleasure to have Edwin Espinal Hernández with us today from the Dominican Republic. He will talk about intellectual property for museums and collections. APOYOnline is really privileged to have Edwin here and very happy with this partnership. And before we start, I would like to thank the APOYO board for the support, the APOYO core team, and especially the event committee coordinators, Leah and Ruaidi, that have put this program together with the team also supporting them. So thank you again for this event. Leah is gonna be our master of ceremony. She's a board member of APOYOnline and also our treasurer. Leah, thank you. Thank you, Beatriz. Bienvenidos a todos. En primer lugar, disculpe mi español muy básico, pero me llamo Leah Bright y estoy en el board de APOYOnline. Y yo tengo el honor de presentarles a nuestro invitado de hoy. Voy a leer su biografía súper impresionante. Edwin Espinal Hernández es abogado y notario público, licenciado en Derecho, magíster en Procedimiento Civil, posgrado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y diplomado en Pedagogía Universitaria de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Actualmente se encuentra realizando un doctorado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Externado de Colombia. Desde 2007 se desempeña como profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es miembro fundador del Comité Dominicano del Grupo de Trabajo para la Documentación y Conservación de la Arquitectura del Movimiento Moderno y expresidente del Comité Dominicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Fue miembro de la Comisión Ejecutiva de la Oficina de Patrimonio Cultural y de la Comisión Asesora de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental. Lo siento, Edwin. Y gracias por estar con nosotros hoy. Te toca a ti. Como decimos en inglés, the floor is yours. Puedes compartir la pantalla. Cómo no, gracias. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este webinar. Gracias a APOYOnline por la invitación a compartir este material, este tema tan interesante con respecto a la propiedad intelectual para museos y colecciones. Un tema donde vinculo mis dos grandes intereses, el patrimonio cultural y la propiedad intelectual. Me sirve como base para esta exposición la guía de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual para museos y al mismo tiempo los convenios internacionales en esta materia. No me referiré a una legislación en particular, sino a los convenios internacionales que regulan la propiedad intelectual en el entendido. Edwin, dale un minuto, porque estamos escuchando el intérprete también. Dame un segundito, vamos a arreglar esto para que puedas continuar tu ponencia, ¿ok? Un segundito nomás. Podemos seguir. Me referiré no a una legislación en particular, sino a los convenios internacionales que regulan la materia, en el entendido de que muchos de los que asisten a este webinar pertenecen a países que han ratificado tanto el convenio de Berna como el convenio de París, los instrumentos internacionales administrados por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual que regulan la propiedad intelectual a nivel mundial. ¿Por qué propiedad intelectual para museos? La Organización Mundial de Propiedad Intelectual nos responde. En primer lugar, la propiedad intelectual puede garantizar la viabilidad económica a largo plazo de las actividades de promoción de patrimonio cultural que llevan a cabo los museos. La protección que ofrece la propiedad intelectual, en segundo lugar, y específicamente el derecho de autor, es un medio para promover el desarrollo del patrimonio cultural.
Al mismo tiempo, el uso de la propiedad intelectual por parte de los museos les ofrece la oportunidad de obtener ingresos, aún sean modestos, mínimos, independientemente de sus circunstancias económicas. Al mismo tiempo, la gestión adecuada de los derechos de propiedad intelectual por parte de un museo o una colección le permitirá ya en el entorno digital, en el Internet, aprovecharlo como vehículo educativo, comunicacional, aumentando y reforzando su capacidad para comunicarse con el público, para llegar a muchas más personas. Al mismo tiempo, una buena práctica de gestión de la propiedad intelectual le permitirá al museo comprender la trascendencia económica de sus decisiones y el modo en que éstas pueden repercutir en el cumplimiento de su propósito y su mandato. Al mismo tiempo, el uso y la gestión de la propiedad intelectual por parte de un museo o una colección son fundamentales para su éxito, ya que teniendo al servicio la propiedad intelectual, se promueve la formación de un patrimonio cultural sólido, que es uno de los objetivos que justifican su existencia. Al mismo tiempo, dentro de esa línea de correcta gestión de la propiedad intelectual, además de aprovechar oportunidades comerciales, igualmente esa gestión correcta, adecuada a la propiedad intelectual, protegerá al museo de potenciales, eventuales casos de responsabilidad por infracción involuntaria respecto de determinado derecho de propiedad intelectual. Esta gestión estratégica fundamentada de la propiedad intelectual va a reforzar la capacidad de un museo. Hilda, por favor, hable más cerca de tu micrófono. A fin de cumplir con sus pilares en lo que se refiere a su misión y su mandato. Preservar sus colecciones, darle acceso al público a esas colecciones y enseñarle a aprovecharlas. A partir de este balance, me refiero al término propiedad intelectual. ¿Qué es propiedad intelectual? Es aquella propiedad distinta a la propiedad material, tangible, y justamente el objeto de protección de la propiedad intelectual son bienes intangibles, bienes inmateriales que pertenecen al ámbito industrial, comercial, técnico, artístico, científico o literario, creados por el hombre con un contenido creativo, dotados de originalidad o eventualmente de novedad, y al mismo tiempo dentro de la propiedad intelectual están comprendidas aquellas actividades conexas a esos derechos. El objeto protegido por la propiedad intelectual es justamente ese bien inmaterial, intangible, ese bien incorpóreo que va a ser percibido a través de los sentidos, que va a ser exteriorizado eventualmente en un soporte material o en un soporte digital. Producto, reitero, de la actividad creativa del ser humano. El Tribunal Constitucional de República Dominicana, como lo han hecho otros tribunales, ha establecido que la propiedad intelectual tiene por objeto lo que ya indiqué, bienes inmateriales en el ámbito industrial, técnico, comercial, artístico, literario, científico, y que ese universo de la propiedad intelectual se puede dividir en dos grandes áreas. La primera, la propiedad industrial, que abarca inventos, diseños industriales, marcas, lemas, denominaciones geográficas, entre otros, y el ámbito del derecho de autor, al que van a corresponder las creaciones literarias, artísticas y científicas, y al mismo tiempo los derechos conexos al derecho de autor. Y esa clasificación, esa visión bipartita de la propiedad intelectual está sustentada en dos convenios internacionales del siglo XIX, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883 y el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886. El Convenio de París, conforme a uno de esos artículos, establece su objeto, delimita el ámbito de protección de la creación intelectual en este aspecto. Patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales, marcas de fábrica o de comercio, marcas de servicio, nombres comerciales, indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y las normas
que están referidas a la represión de la competencia desleal. De su lado, el convenio de Berna de 1886 establece que la protección del derecho de autor se enfoca en obras literarias, obras artísticas. Y cuando hablamos de obras literarias y obras artísticas, nos estamos refiriendo a todas las creaciones en esos ámbitos, independientemente del modo o forma de expresión de esas creaciones. El convenio de Berna nos trae una lista ejemplificativa, una lista abierta de creaciones que están tuteladas por el derecho de autor. Y vamos a encontrar, por ejemplo, las obras literarias que están expresadas en libros, folletos o cualquier otro escrito. Al mismo tiempo, obras literarias que puedan estar expresadas en forma oral, como las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza. Tenemos además las obras dramáticas, dramático-musicales, las obras coreográficas, las pantomímicas, las composiciones musicales, las canciones, con o sin letra, las obras cinematográficas, las obras audiovisuales, las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía, en definitiva, las obras de artes plásticas, obras de artes visuales, las obras fotográficas, las obras de arte aplicado, que son aquellas obras artísticas integradas en un producto producido a escala industrial o en una pieza de artesanía, y al mismo tiempo las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas que se refieren a la geografía, a la topografía, la arquitectura o las ciencias. El universo de la propiedad intelectual ha sido reconocido a nivel internacional y muchos de los países de los participantes son suscriptores de los textos internacionales que lo han establecido. En primer lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a recibir protección por los intereses morales y materiales que le corresponden a propósito de las producciones artísticas, literarias y científicas de las que es autora. Al mismo tiempo, en una redacción bastante similar, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a toda persona de beneficiarse de la protección que se concede a esos intereses morales y materiales producto de la creatividad en el ámbito científico, artístico o literario. Vamos a encontrar que a partir del Convenio de París y del Convenio de Berna podemos identificar muchas creaciones protegidas por la propiedad intelectual en los museos. En el ámbito del derecho de autor podemos encontrar fotografías, obras artísticas, grabaciones de sonido, publicaciones en formato de libro o en cualquier otro formato, obras audiovisuales, obras cinematográficas, producciones multimedia, publicaciones y material didáctico en forma impresa o electrónica, bases de datos, informaciones sobre las colecciones que se conservan. En el ámbito marcario, dentro de la propiedad industrial, el propio nombre del museo, logotipos, elementos gráficos de identificación que pueden estar registrados como nombres comerciales o como marcas, nombres o firmas de artistas igualmente registrados como marcas, las propias edificaciones, en tanto obras arquitectónicas protegidas por derecho de autor, títulos de exposiciones, programas y actividades igualmente protegibles como marcas, embalajes, envolturas, colores de los objetos, de las piezas que el museo vende como merchandising, obras de arte que eventualmente podrían ser protegidas también como marcas. Igualmente podríamos encontrar invenciones amparadas por patentes de invención y al mismo tiempo secretos comerciales respecto de colecciones, de actividades académicas, de tecnologías, métodos, técnicas especiales para la gestión de la colección, técnicas de conservación, métodos comerciales para la venta al por menor, al detalle, a los usuarios, al público del museo. Y al mismo tiempo, de otro lado, podemos encontrar propiedad intelectual vinculada a la propia administración del museo. Bases de datos de usuarios, de donantes, de patrocinadores, de público que frecuenta
las salas, prácticas empresariales, métodos de obtención de financiación, estructuras de gestión o de organización podrían estar amparadas igualmente por secretos comerciales ya dentro del ámbito de la propiedad industrial. Por supuesto, la identificación del museo en internet, el nombre de dominio, es igualmente otro recurso, otro bien amparado por la propiedad intelectual de los cuales los museos hacen uso. Igualmente, los diseños industriales, la forma bidimensional o tridimensional de piezas que puedan conservarse en colecciones, en este caso podrían estar amparadas por diseños industriales y el museo podría eventualmente replicarlas para ofertarlas en venta o acaso como fines de conservación. Además, derechos de imagen, si se cuenta con fotografías de artistas, de autores, estas estarían amparadas por derechos a la propia imagen. Y al mismo tiempo podrían contarse derechos relativos a conocimientos y expresiones culturales tradicionales, referidas a manifestaciones folclóricas o a conocimientos tradicionales respecto de grupos indígenas o colectivos minoritarios, igualmente que sean portadores culturales. Este conjunto de derechos de propiedad intelectual, de bienes tutelados por la propiedad intelectual, el museo los podrá negociar como titular derivado de derechos de autor. El museo, como persona jurídica, como persona moral, es un titular derivado de derechos de autor, no es un titular originario de derechos de autor. Y en este sentido, el museo va a negociar esos derechos, ya sea a través de contratos de cesión de derechos o de licencia de derechos. En el caso del derecho de autor específicamente, el contenido negociable es el aspecto patrimonial, el contenido patrimonial de los derechos, no así el aspecto moral, los derechos morales, autorales, porque estos van a permanecer siempre en cabeza de los autores, personas físicas, creadoras de las obras. Hay que distinguir entre la cesión y la licencia porque es clave para la política de gestión de la propiedad intelectual del museo. En la cesión de derechos, el museo puede resultar cesionario de derechos de autor en caso de que el autor o el titular de los derechos transfiera desde su patrimonio al patrimonio del museo esos derechos. Lo mismo pasa en el ámbito de la propiedad industrial. Y el museo podrá explotar los derechos que haya recibido en virtud de ese contrato de cesión. Los demás derechos que no han sido objeto del contrato quedan reservados en cabeza del titular de derechos. Por eso hablamos de derechos reservados. Esa cesión puede estar limitada a una forma de explotación determinada, a un derecho en particular o a todos los derechos o a todas las formas de explotación. A la duración plena de los derechos, o sea, la vida del autor o del titular y el tiempo previsto por la legislación de que se trate, un tiempo después de la muerte o limitado a un periodo de tiempo específico. Y igualmente el titular de los derechos, el autor, puede jugar, puede modelar el territorio en el cual esos derechos que cede van a ser explotados. En el caso de la licencia, el museo no se hace titular de derechos, sencillamente recibe una autorización de uso, de explotación del bien protegido por propiedad intelectual, por la obra protegida por derecho de autor, para ser explotada al amparo de las modalidades previstas por la licencia. La licencia se caracteriza por ser no exclusiva, de manera que el titular de los derechos podría compartir con otros museos o con otras instituciones los derechos de propiedad intelectual que licencia en provecho de una determinada institución. Este ámbito negocial del museo podría verse interferido eventualmente por controversias en las cuales se puedan plantear tanto cuestiones jurídicas como no jurídicas,
delicadas desde el punto de vista económico, cultural, ético, histórico, moral, religioso, espiritual, a propósito de las piezas que integren una colección. Y en este sentido, el mecanismo de solución extrajudicial de controversias es económico, rápido, flexible, confidencial y ayuda a las partes en conflicto a encontrar soluciones sostenibles, fundamentadas en intereses que pueden ir más allá de las compensaciones monetarias o en especie. Y en este orden, en vez de el museo enfrentarse en los tribunales frente a un tercero, podría convenir en sus contratos de cesión y de licencia que la resolución de toda controversia que pueda presentarse va a ser dejada en manos de árbitros o mediadores. Y en este sentido, existen en los diferentes países organismos que manejan estos modos de resolución alternativa de controversias a los cuales se puede acudir, estableciendo en estos contratos de cesión o licencia una cláusula arbitral que le otorgue competencia extrajudicial a estas instancias. Quiero hacer algunas consideraciones a propósito de los derechos de propiedad intelectual que los museos pueden manejar a partir de sus contratos de cesión o licencia. En primer lugar, el nombre del museo y la venta de productos o la oferta de servicios. En estos casos, los museos deben tener el registro como nombre comercial de la institución y al mismo tiempo, respecto de sus productos o servicios, los registros marcarios correspondientes. Eventualmente, el nombre del museo, además de ser registrado como nombre comercial, podría ser amparado como marca. Y en el caso de que el museo lleve el nombre de una persona, se necesitará la autorización de ella o, en su defecto, de los descendientes. Al mismo tiempo, podrían estar vinculados derechos de imagen. Y en este caso, la explotación comercial de la imagen de esa persona necesitaría de su autorización, lo mismo que aquellos elementos conexos a la persona, a la imagen de la persona. La firma, la voz, la silueta, la biografía, los derechos de vida. Y en este caso podría darse o un contrato de cesión o un contrato de licencia de derechos. En el caso particular de obras artísticas, literarias, científicas protegidas por derecho de autor, los museos generalmente adquieren los soportes en los cuales están fijadas estas obras. Recuerdo que el objeto de protección del derecho de autor es la creación intelectual entendida como un bien inmaterial. Una cosa es el soporte en el cual se contiene la obra y una cosa distinta son los derechos de autor respecto de esas obras. No necesariamente el museo podrá ser titular del derecho de propiedad y titular del derecho de autor. Y por esto es conveniente que el museo, al tiempo de adquirir, reitero, los soportes en los cuales se encuentren las obras, se haga o cesionario o licenciatario de los derechos patrimoniales de los autores de estas obras, que son, reitero, los titulares originarios de los derechos de autor respecto de ellas. De manera de que el museo pueda explotarlas de la manera más amplia posible, ejerciendo todos los derechos patrimoniales que recaen sobre ellas, ya sea el derecho de reproducción, el derecho de distribución, el derecho de transformación, el derecho de sincronización para integrarla en cualquier tipo de producción y, por supuesto, el más importante de cara a un museo, el derecho de comunicación pública, la exposición pública como manifestación del derecho patrimonial debe ser debe encontrarse dentro del patrimonio del museo, ya sea a partir de un contrato de cesión o un contrato de licencia. Territorial y temporalmente, la cesión o la licencia deben abarcar el país correspondiente y cualquier otro territorio, porque eventualmente esas piezas el museo podría destinarlas a ser exhibidas en otro país. Y, por supuesto, el tiempo de protección fijado en la ley debe ser un parámetro a considerar para que el museo resulte cesionario o licenciatario de esos derechos. Toda la extensión del derecho o un tiempo determinado.
las partes son libres para establecer el aspecto temporal en la sesión o licencia de derechos. Y sobre la base de la condición de titular derivado de derechos o de licenciatario de derechos, el museo, para probar esa calidad ante terceros interesados, puede registrar dichos contratos en la Oficina Gubernamental de Derecho de Autor correspondiente. ¿Por qué es importante el registro de esos contratos? Porque en la mayoría de los países, el registro hace nacer en provecho del registrante, en el caso de la cesión de derechos específicamente, una presunción de titularidad hasta prueba en contrario. Y esto, por supuesto, beneficiará al museo de cara a la negociación con tercero de los derechos patrimoniales de los cuales sea cesionario. El aspecto de los derechos morales es sumamente importante porque, como ya indicaba, el ámbito que se negocia de los derechos autorales es el patrimonial, no el moral. Los derechos morales van a permanecer en cabeza de los autores de manera imprescriptible. Son derechos inalienables, los autores no pueden cederlos en virtud de un contrato. Y tomando en consideración este aspecto, el museo deberá respetar también el derecho de paternidad, o sea, siempre indicar el nombre del autor de una obra en cualquier forma de explotación de ella, y al mismo tiempo el respeto al derecho moral de integridad a propósito de la modificación, de la alteración, del cambio que una obra pueda sufrir a propósito de una exposición. Cuidando siempre, velando siempre el museo, porque se reconozca que los cambios que puede introducir a una obra no puedan entenderse como deformaciones, mutilaciones o modificaciones que puedan causar un perjuicio a la reputación profesional, al honor del autor de la creación, o que puedan disminuir o hacer desaparecer el mérito literario o artístico de una obra que se encuentre en sus colecciones. Respecto de obras futuras, el museo eventualmente podría hacerse cesionario de los derechos de autor de las obras que a futuro cree un autor, un artista. En el caso, por ejemplo, de museos que resguarden la obra de un artista, no solamente la ya creada, la que está en curso y la que eventualmente puede crear en el futuro. Artistas vivos, en este caso. Independientemente del tipo de soporte, del tipo de técnica sobre el cual la obra haya sido fijada. En el caso de obras por encargo o en virtud de un contrato de trabajo realizado por terceros, considerándose el museo como empleador o encargante de este material, textos como ensayos, artículos, fotografías, obras audiovisuales o obras creadas a partir de la producción de un autor determinado o relacionadas con la de un determinado autor, el museo debe cuidar de hacerse cesionario de todos los derechos patrimoniales respecto de esas creaciones para su explotación pacífica. Respecto de obras de terceros, en manos de terceros, el museo igualmente debe suscribir los respectivos contratos de licencia. Lo mismo pasará en el caso de creaciones protegidas por propiedad industrial o de imágenes de personas. Los contratos de cesión o de licencia de derechos nunca pueden faltar en este acápite. En el caso de regalías, de remuneraciones, de pagos, en caso de que un autor o un tercero distinto al autor ceda o licencia de manera temporal a un museo determinados derechos, hay que considerar que ese autor o ese tercero deberá ser compensado económicamente, a menos que haya acordado la cesión o licencia de derechos en forma gratuita. Y las partes son libres para establecer el monto y la periodicidad del pago conforme al acuerdo al que ellas arriben. En el caso de adquisición de obras en subastas públicas, exhibiciones o de manos de comerciantes de arte,
Existe reconocido a nivel internacional el derecho de seguimiento, el derecho de participación o el droit de suite, que impone la retención de un monto, un porcentaje del precio de venta o de reventa en caso de subastas en provecho del autor o de los herederos. El museo deberá considerar igualmente este monto en las partidas de su presupuesto de adquirir obras en subastas públicas. El museo podría acoger un acto inaugural de una exposición, que es práctica, y en este caso la prensa, la radio, la televisión podría cubrir a modo de reportaje en provecho del derecho a la información esa actividad. En ese caso, el convenio de Berna reconoce la posibilidad de justamente en provecho del derecho a la información que obras expuestas en un museo puedan ser difundidas a través de fotografías o a través de fijaciones audiovisuales sin necesidad de requerir autorización previa de la institución museal o de los autores de las obras que hayan sido captadas por la Cámara. Acceso a obras de un autor cuyos soportes sean propiedad de terceros. En este caso, tratándose de soportes a los cuales el museo quiera acceder para exponerlos en sus salas, recordemos que en el caso de ejemplares únicos, el acceso por parte de un tercero debe hacerse sin causar los menores inconvenientes al propietario. En este caso, el museo debería tener cedidos o licenciados los derechos de autor correspondientes para ese acceso a la obra, no solamente para tomar conocimiento del respeto a los derechos de autor, sino eventualmente para llevar la pieza a ser exhibida y negociar sencillamente con el propietario del soporte el pago correspondiente y la autorización del lugar, ya teniendo cedidos o licenciados los derechos culturales. En lo que se refiere a la puesta a disposición de obras que conformen parte de colecciones en el entorno digital. Igualmente, hablaremos en este ámbito de contratos de cesión o de licencias de derechos para la puesta a disposición de las obras en redes sociales o en plataformas digitales. Y vinculado a ellas estarán los mecanismos de autotutela o dispositivos tecnológicos efectivos con los cuales el museo podrá modular el acceso por parte de terceros a esas creaciones. La salida de piezas al extranjero para exhibición. Al tiempo de obtenerse la autorización de las autoridades correspondientes en materia de patrimonio cultural, si se trata de piezas protegidas o que formen parte del patrimonio cultural de la nación, el museo deberá contar con la autorización del titular del derecho de comunicación pública para su exhibición, dado que no necesariamente, como decía hace unos minutos, el museo será doble titular del derecho de propiedad sobre el soporte de la pieza y de los derechos de autor que recaen sobre ella. Bien, a partir de esos derechos que pueden negociarse al amparo de contratos de cesión o de licencia, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual identifica los campos para la gestión de la propiedad intelectual por parte de los museos. Hace alusión en primer lugar al inventario o auditoría de la propiedad intelectual de la institución, al establecimiento de una política de propiedad intelectual a partir de ella, estrategias de concesión de licencias contenidas en la política, soluciones, previsiones para la gestión digital de derechos, la eventual subcontratación de la gestión de la propiedad intelectual, un plan de comunicación y comercialización de los activos de propiedad intelectual igualmente integrantes de esa política y el análisis del entorno. Me refiero rápidamente a estas áreas de gestión. En primer lugar, el inventario o la auditoría. Esto es sencillamente un inventario de los activos de propiedad intelectual con los cuales cuenta el museo, ya sea por resultar cesionario de los derechos sobre ellos o ser licenciatario.
cuáles contratos de cesión o de licencia de derechos existen, cuáles registros marcarios de nombres existen, cuáles contratos para secretos comerciales, diseños industriales, en fin, los bienes protegidos por propiedad intelectual involucrados. Los derechos de propiedad intelectual respecto de las piezas que forman la colección de la institución, aun cuando el titular de los derechos no sea conocido o los derechos correspondan a otra parte. Se tiene solamente el derecho de propiedad, no se tienen los derechos de autor. También eso deberá constar en el inventario. Y la auditoría puede referirse a dos tipos de derechos. A los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre la colección, sobre las piezas que constituyen la colección del museo, y los derechos de propiedad intelectual relativos a la administración propia del museo. Los nombres, las marcas, las licencias que la propia institución otorgue a terceros, por ejemplo, para sincronizar determinadas obras, para realizar una fijación audiovisual de todo el museo, una grabación particular. Innovaciones tecnológicas que el museo haya podido crear, un programa de computadora, una invención protegida por patente, métodos comerciales, concesión de licencia para explotar publicaciones, para distribuir contenidos, en fin. Y en esa auditoría deben constar quiénes son los titulares, los cesionarios, los licenciatarios de los derechos, la duración de estos, la vigencia de los derechos, los datos de contacto de las personas físicas o jurídicas que administran los derechos en caso de que el museo sea licenciatario de los mismos, las limitaciones de explotación que eventualmente pueden existir. Pueden haber restricciones en cuanto a reproducción, distribución, comunicación pública, etc. Habrá igualmente de por medio consideraciones jurídicas, consideraciones éticas respecto de piezas sensibles. Y ese cotejo de qué tenemos a nivel de propiedad intelectual en el museo nos va a servir entonces para la formulación de la política de propiedad intelectual, que será una pieza esencial para su funcionamiento, ya sea de los derechos propios que ha recibido como cesionario, como titular derivado, o aquellos que explota al amparo de una licencia. Esa política va a ser un medio muy eficaz para evaluar las oportunidades comerciales del museo, para definir si las oportunidades comerciales se encontrarán dentro del ámbito de la misión y el mandato de la institución, y si existe, si se concreta una oportunidad comercial, para justificar el aprovechamiento al máximo de su potencial. La finalidad esencial de la política, si se aplica de manera sistemática, es, como indica la OMPI, reducir los riesgos que podrían presentarse por la violación de derechos. El objetivo de la política es definir claramente los derechos y obligaciones de la institución, de los autores de las obras que el museo resguarda, de los artistas cuyas obras son exhibidas en ella y de los intereses de los patrocinadores y auspiciadores de la institución, que se vincularán a ella a través de un contrato de patrocinio o al amparo de una relación de mecenazgo. La OMPI identifica, a propósito de la formulación de la política, algunos elementos claves. En primer lugar, se trata de un compromiso a largo plazo, continuo, maleable en el tiempo, va a tener una revisión periódica. El apoyo para esta iniciativa en particular tiene que ser sustentada en el personal y la dirección del museo, que debe secundar el proceso de formulación de la política, participar activamente en él, dar el visto bueno al resultado final y, por supuesto, liderar su aplicación, garantizar la aplicación de la política. Y, por supuesto, debe darse participación a personas claves. En este caso, un grupo reducido de empleados es considerado para la redacción de la política. Los resultados de la auditoría o del inventario de propiedad intelectual tienen que ser integrados
a la política, porque la política es la es el resultado, en otras palabras, de ese inventario, de esa auditoría. Y a partir de ella se podrán establecer las cuestiones relacionadas con su gestión. Incorporar las prácticas comerciales actuales y la misión y mandato vigentes del museo en esa política. En este caso, las prácticas comerciales en uso y las prácticas administrativas van a ser elementos soportantes del cumplimiento de la misión del museo. Una vez definida la política aprobada, ella deberá ser divulgada y deben establecerse medidas para su observancia, para su cumplimiento por todo el museo. Todos aquellos que no hayan sido partícipes de su elaboración deberán tomar conocimiento de ella, porque eventualmente podrán tener poder de decisión respecto de creaciones amparadas por propiedad intelectual que forman parte del patrimonio del museo. Al mismo tiempo, la OMPI considera interesante definir como parte de la política una estrategia de concesión de licencias respecto de aquellos derechos cesionados en provecho del museo, por justamente lo que ya indicaba, la oportunidad comercial que puede presentarse a partir de la titularidad de estos derechos. Estos derechos se tienen no por tenerlos, sino justamente para que el museo pueda explotar esas manifestaciones de la propiedad intelectual y obtener rendimientos económicos. En lo que se refiere a la gestión digital de derechos de propiedad intelectual, los Digital Rights Management, en este caso nos estamos refiriendo a medios tecnológicos, a medidas tecnológicas efectivas, a dispositivos de autotutela para el control, la supervisión del acceso, de la explotación por parte de terceros de los contenidos del museo en el entorno digital. Aquí la variedad de medidas tecnológicas efectivas es amplia, de manera tal que el museo puede escoger del catálogo de las mismas para integrarlas a sus contenidos dispuestos en redes digitales. Y de este modo favorecer ya sea el entretenimiento de sus usuarios, el estudio, la investigación o sus fines educativos. Al mismo tiempo, la gestión de la propiedad intelectual del museo podría considerarse un aspecto que corresponde a especialistas, pero ya será la administración del museo los que van a definir a quién corresponderá el manejo de dicha gestión. Si lo hará el propio museo con su personal interno o si resulta una cuestión de tal complejidad que deba buscarse un apoyo externo. Contratar, por ejemplo, los servicios de despachos de abogados especializados en propiedad intelectual para manejar todos estos aspectos. Ya dependerá, por supuesto, de la experiencia, de la capacitación del personal, del presupuesto de cada institución. Pero en todo caso, el museo debe controlar la gestión y supervisar todas las actividades, ya sea que lo maneje in-house o si lo contrata como un servicio externo. Y todo dependerá de la situación en concreto. Puede que sea puntual la contratación externa. Los conocimientos especializados de los cuales se disponga, ya indicaba, y las necesidades del museo en cada caso. Y al mismo tiempo es importante señalar a la Organización de Propiedad Intelectual que la política contenga un plan de comunicación y de comercialización de los activos de propiedad intelectual. Esa comunicación es importante realizarla a la audiencia y a los mercados del museo cuando se busca aprovechar oportunidades comerciales para su explotación. Me viene a la mente, y aquí lo grafico, el último comercial de Coca-Cola, Masterpiece, rodado en un museo, y donde hay un contrapunteo bastante interesante entre obras en dominio privado
y obras en dominio público, respecto de las cuales el contrato, el museo, perdón, tuvo que gestionar contratos de cesión o de licencia de derechos, en el caso de las obras en dominio privado, no así en las obras en dominio público, respecto de las cuales hizo un manejo correcto del respeto al derecho moral de integridad. El entorno igualmente debe ser conocido. ¿En qué sentido? ¿Qué prácticas ha seguido el museo hasta el momento de la adopción de la política en materia de licencia de derechos, en materia de cesión de derechos? ¿Y cuáles relaciones comerciales ha establecido? ¿Y cuáles elementos de propiedad intelectual aparecen en esas relaciones comerciales? Y por supuesto, el museo debe conocer el contexto, o sea, cuáles prácticas son habituales en instituciones de este tipo y las expectativas que alberga el entorno en el cual opera el museo respecto de este tipo de instituciones. En definitiva, como dice la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la base de las buenas prácticas de gestión de la propiedad intelectual en museos y colecciones lo constituyen la experiencia, la adquisición de un grado suficiente de dominio de la materia, la evaluación individualizada de cada caso y la aplicación sistemática de políticas y prácticas adecuadas. Con esto concluyo mi exposición y agradezco su atención y, por supuesto, las preguntas que puedan llegar. Gracias, Edwin. Creo que tenemos unas preguntas. Sí, tenemos una pregunta que quizás es un poco larga, así que te la voy a leer y si necesitamos repetir algo, lo puedo repetir. Dice, buenos días, soy Regina Parra, directora del Museo de Trajes de Colombia. Quisiera saber sobre los trajes relacionados con la moda. ¿Podemos realizar réplicas? ¿Desde qué año? ¿O mejor hacer interpretaciones de los grandes diseñadores? Queremos aumentar nuestra colección con moda contemporánea y al tener la dificultad de conseguir las piezas, estamos buscando o replicarlas o presentar interpretaciones. ¿Qué nos recomiendas? Interesante, pregunta casi de examen. Bueno, en este caso los trajes resultan diseños industriales y la protección del diseño industrial es bastante breve en el tiempo. 5 años a partir de la creación y 2 periodos adicionales de hasta 5 años. Los plazos pueden variar conforme a las legislaciones, pero los convenios internacionales establecen esos plazos, de manera que los diseños industriales caen rápidamente en dominio público y podrían ser replicados. Eventualmente, igualmente, el museo podría hacer, como se indica en la pregunta, interpretaciones si no se desea explotar el diseño como tal. Excelente, muchísimas gracias, Edwin. Y a medida que van llegando otras preguntas en el Q&A, por favor, pongan sus preguntas allí, que así las podemos encontrar fácilmente para poder leerlas. Pero yo tengo una pregunta especialmente dedicada a mucho de lo que está ocurriendo hoy en día, que es con el AI, con todo lo que es... cosas generadas por computadoras, ¿no es cierto? ¿Qué sucede cuando se le da, se alimenta a estos modelos informáticos, obras de arte que existen, que uno no tiene el copyright, y estas máquinas generan su propio arte, por decirlo de alguna manera? ¿Hay algún tipo de problema con utilizar esas nuevas obras generadas, por más que estén interpretadas a partir de arte existente? Sí, nos estamos enfrentando con la inteligencia artificial creativa a un gran inconveniente que todavía no está regulado. Ya en Estados Unidos se han presentado demandas por parte de autores que han reclamado el raspado no autorizado, la minería de datos de bases de datos inmensas que contienen obras protegidas por derecho de autor, respecto de las cuales estos autores no autorizaron su explotación, su reproducción, su transformación, su comunicación pública. De manera que tenemos violaciones a derechos patrimoniales patentes. Pero reitero, se trata de una situación inédita sobre las cuales no hay todavía pronunciamiento con los tribunales.
Muchas gracias, Edwin. Amparo, te dejo preguntar a ti, porque los panelistas no podemos poner nuestras preguntas en el Q&A, entonces las tenemos que hacer en vivo, pero te dejo hacer tu pregunta y después tenemos otra más en el Q&A. Edwin, ¿cómo se maneja todo lo que es la parte folclórica? Digamos, trajes regionales folclóricos. ¿Eso tiene alguna propiedad intelectual? ¿Hay áreas del mundo que tienen protección del patrimonio por patrimonio de la humanidad, incluyendo ese tipo de expresiones artísticas, danzas y cosas de esas? ¿Qué pasa con esos trajes? ¿Cómo se consideran? Las expresiones del folclore se consideran obras en dominio público, porque no existe un autor conocido y no hay, consecuentemente, a quien reclamar la explotación de los derechos. Y mayormente estas creaciones se encuentran, como reitero, en dominio público. No obstante, el hecho de que estén en dominio público no limita el que deban respetarse los derechos morales. En este caso, el derecho de integridad. La reproducción de ese diseño debe ser fiel a esa concepción del traje. Y, por supuesto, hay que indicar que determinados países tienen legislaciones para la protección de estas manifestaciones de su folclore. Caso de México, caso de Panamá, que me vienen ahora a la mente. Y sí existe ya una regulación específica para ese tipo de creaciones, donde no puede desconocerse el aporte creativo de una tribu o de una comunidad indígena en particular. Y esos conglomerados deben ser remunerados. ¿Nos puedes dar un ejemplo de México o de Panamá sobre eso? En el caso de Panamá, las famosas molas. Ah, ok. Sí. Y México, no creo que puedan ponerle propiedad intelectual a los trajes de charro y al mariachi. En el caso de México se han presentado casos de apropiación cultural. Ajá. Y ha habido múltiples demandas contra diseñadores famosos. Carolina Herrera viene a la mente ahora. En materia de apropiación, de desconocimiento de los derechos de los grupos indígenas respecto a este tipo de creaciones. O sea, Carolina Herrera crea un diseño que tiene como base un diseño indígena de alguna parte del mundo sin haberles preguntado, ¿eso es el caso? Exactamente, no creado un diseño, sino haber reproducido fielmente el diseño. Ah. Que es peor. Ya, mucho más grave. Gracias, Edwin. Tenemos otra pregunta más de Rubén Darío Romani que dice, para el caso de colecciones de bienes culturales sacados de América Latina en décadas sin legislación internacional, hoy en uso y explotación, ¿se podría reclamar la constitución de un fondo de reparación por el uso contemporáneo de los bienes enajenados de sus regiones y pueblos originarios? Existe desde 1970 la Convención de la UNESCO para regular el tráfico y la importación ilícita de bienes culturales. Pero dado que la legislación no es retroactiva, no podría cubrir esos bienes extraídos de un país de manera ilícita, ilegal, entre comillas, porque si no existía legislación no podría considerarse un ilícito. Pero lo que existe a partir de 1970 en adelante es la posibilidad de que el Estado requirente de la pieza abone a la persona que sea propietaria de buena fe del bien una suma que las partes pactarán. Y con el Estado al cual se requiera la pieza se establecerá un acuerdo para su eventual devolución vía las aduanas de cada país. Excelente, gracias. Después otra persona dice, Carlos Acero dice, buenos días, ¿cómo funciona el derecho de autor con una obra en formato digital NFT? ¿Qué pasa si yo soy el autor y vendo mi NFT? En el caso de los NFT, sencillamente estamos ante una reproducción de la obra
y vinculado a NFT irán los derechos que el titular considere. O sea, no puede entenderse que con la adquisición de un NFT se adquieren todos los derechos de una obra. El NFT en este caso es un soporte digital, como eventualmente podría serlo un soporte material de la misma creación. Y el autor tiene el pleno dominio respecto a sus derechos y hará acompañar al NFT de aquellos derechos que entiende. Excelente, gracias. Willy Mejía, del Museo de la Familia Dominicana del siglo XIX, a las órdenes. Me gustaría tener el contacto de Edwin. Lo podemos pasar entonces por ese lado. Y tenemos dos preguntas más. Francisco, me gustaría darte la palabra para que hagas tu pregunta a continuación. Está muted, Francisco. Estás muted. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Edwin, por estar con nosotros. Buenas tardes a todos. Soy Francisco Vieira, vicepresidente de Apoyo Online. Una pregunta un poco en la línea de la respuesta que diste a Amparo y ahora más reciente también. ¿Cómo están los países latinoamericanos y caribeños en términos de su calidad de legislación para el tema de propiedad intelectual en lo que toca a museos, etcétera, de manera general? Yo sé que existen los acuerdos internacionales, pero ¿cómo eso se hizo realidad interiormente en los países? Y una segunda pregunta, también de manera general, una vez que hay museos más grandes que otros, ¿cómo está la práctica de este respeto a propiedad intelectual por los museos de nuestra región? Gracias. En el caso de la legislación, podemos decir que el hecho de que tengamos dos convenios rectores a nivel internacional, ello ha permitido que la legislación de cada país resulte una adaptación de esos convenios internacionales. O sea, no podemos, si hacemos un ejercicio de derecho comparado, vamos a encontrar cómo prácticamente toda la legislación es similar. E incluso la estructura de las leyes son idénticas, porque parten justamente de esos convenios internacionales. Habrá particularidades nacionales, pero en definitiva, la estructura de las leyes es prácticamente la misma, se manejan los mismos derechos, existen los mismos principios, y al mismo tiempo, a propósito de acuerdos internacionales regionales, vamos a encontrar como prácticas para la observancia de los derechos son igualmente similares. No tendría tanta base para opinar con respecto al respeto de los derechos por parte de museos, pero podría decir que los casos conflictivos son mínimos. Los casos que llegan a la justicia son mínimos. Se han presentado, por ejemplo, violaciones en materia de reproducción o comunicación pública o violación al derecho moral de integridad por parte de los museos. Gracias, Edwin. Tengo otra pregunta más para hacerte. ¿Cómo se gestionan las cuestiones de propiedad intelectual en la digitalización de colecciones de museos y archivos? ¿Cómo se gestionan las cuestiones de propiedad intelectual en la digitalización? La legislación tiene la virtud de que es aplicable independientemente del ámbito en el cual se exploten los derechos. De manera que podemos traspolar aquellos derechos que se ejercen en el ámbito analógico al entorno digital. No habría inconvenientes. El entorno digital tiene como plus el que se pueden integrar medidas tecnológicas efectivas para controlar la explotación de la obra por parte de terceros. Pero el licenciamiento y la cesión de los derechos comporta idénticas cuestiones a las que vemos en el entorno analógico. Gracias. Tenemos una pregunta de Rebeca Rosendo que dice, ¿qué pasa respecto a la restauración de una obra contemporánea cuyo autor está vivo? ¿El autor, al tener los derechos morales, puede modificar la obra? ¿Puede opinar sobre la restauración que hace un especialista en este campo? Interesante. Ahí está de por medio el derecho patrimonial de transformación, que eventualmente el museo puede tenerlo cedido,
pero en la otra acera tenemos el derecho moral de integridad en cabeza del autor. Y el autor siempre puede oponerse a cualquier modificación, alteración, mutilación de su obra que pueda hacerle perder mérito o pueda afectar su honor. Pero por supuesto, se trata de un derecho condicionado a la prueba de esa afectación de la obra. ¿Cuál sería la solución saludable? Siempre considerar la opinión del autor vivo para esa modificación. Y yo creo que una cosa que vivimos todos los que trabajamos en museos, si tenemos obras con autores que están vivos, es tener todo firmado y hablado con el autor en lo posible para justamente no tener este tipo de inconvenientes más adelante. Amparo, tú tenías una pregunta. Sí, es un poco sobre algo que ya lo tocamos, y es algo que está sucediendo en este momento, y es el gran debate sobre quién tiene la propiedad de lo que se encontró en el galeón San José, que se hundió cerca de Cartagena en 1708. Lo que he leído yo en el periódico es que el galeón era español, entonces los españoles lo reclaman. El oro y la plata que venía en el galeón fue sacada del Perú, el Perú lo reclama. Fue hundido en aguas colombianas, Colombia lo reclama. Y quien lo encontró es una compañía de personas que hacen este tipo de oficio americana. Lo reclaman ellos. Entonces, ¿cómo se va a solucionar ese pequeño lío? Sí, ciertamente es un conflicto típico el que se presenta con el caso de los naufragios. Ya existe la Convención para la Protección del Patrimonio Subacuático, donde se da preferencia al país del pabellón de la nave. O sea, España en este caso. España en este caso. Ah, caramba. Entonces Colombia queda fuera. Ya quedará la negociación entre estados con respecto a la división del tesoro, si acaso se plantea. Y esta convención también va a limitar a futuro la contratación comercial del rescate del patrimonio submarino, para que sea el propio Estado con sus propios medios el que realice esa excavación submarina. Y al mismo tiempo, también se prevé que aquellos materiales que el naufragio, los restos del barco permanezcan in situ, para evitar daños al extraer estos materiales, ya sea metales o madera. Son billones de oro y dólares y esmeraldas y plata y todo. Tenemos otra pregunta. Si una persona trabaja en un proyecto y produce material intelectual, puede ser investigación, fotografías, etcétera, y la persona que produjo todo esto fue contratada por una institución, ¿quién tiene los derechos intelectuales, la institución o la persona que realizó el trabajo? Debe existir un contrato para que la institución se haga cesionaria de los derechos, para que la institución adquiera los derechos de parte de esa persona. Todos los derechos patrimoniales, y en esa medida evitará cualquier conflicto futuro. Ya sea un contrato de trabajo donde la institución funja como empleadora, o tratándose de una relación donde no exista subordinación laboral. Otra pregunta de Willy Mejía, dice que tiene entendido que en México se prohibieron las subastas de obras de arte para poder enfrentar las falsificaciones, que personalmente considera que es una medida razonable, pero si se piensa que es razonable esto para el comercio de las obras de arte. Indudablemente que es una limitación y empobrecerá en un sentido el patrimonio artístico de los países que no pueden acceder a esas piezas a partir de la propiedad privada de las mismas. Gracias, Edwin. Lía, tenías una pregunta. Sí, a ver si puedo articular mi pregunta. Es bien abstracto. Sobre el cambio climático, y es una amenaza muy masiva para tanto patrimonio cultural. Y no sé si hay intersecciones entre
patrimonio cultural y como derechos morales, y podemos como profesionales en patrimonio cultural como traer un caso contra un gobierno, por ejemplo, los Estados Unidos, por no establecer políticas ambientales más agresivas para proteger mejor el patrimonio cultural. No sé, ¿me tiene sentido? Sí, me luce que podría ir vinculado al derecho de integridad de la obra, a la preservación de la obra, el desgaste producto del impacto del clima y los factores ambientales sobre la pieza, si podría entrañar responsabilidad en respecto de la institución museal. Es un aspecto a considerar en el ámbito de la responsabilidad civil. Y por supuesto, ahí entra la política de propiedad intelectual integrada a la política de conservación del museo de la pieza, por supuesto. Es un tema que se podría desarrollar, claro. Sí. Gracias, Edwin. Beatriz. Edwin, primero, muchas gracias. Es un tema muy interesante. Creo que es un debate que vamos a continuar a tener en todo este campo de propiedad intelectual. Pero me gustaría saber de ti personalmente. ¿Qué crees? En una palabra o dos palabras, ¿cuál es el más grande desafío, desarrollo que tenemos en esta área de propiedad intelectual, de tu punto de vista? La apropiación por parte de los museos del conocimiento acerca de la propiedad intelectual. Porque aparentaría que se trabaja sin un conocimiento certero de las normas que regulan la propiedad intelectual. Me parece que es clave para que pueda introspectarse la formulación de una política por parte de propiedad intelectual. Uno podría preguntarse cuántas instituciones museísticas a nivel mundial tienen una política de propiedad intelectual, además de otras políticas respecto a sus colecciones. Claro, claro, gracias. Entonces, en términos también de América Latina, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos nosotros en términos de propiedad intelectual en América Latina, en la región? ¿Qué crees? No tendría base suficiente para opinar con respecto a América Latina, pero, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, es prácticamente inexistente. Son dos mundos distintos. Uh-huh. Hay una gran desconexión entre la normativa de propiedad intelectual y la que corresponde a la organización interna de los museos, a la gestión de sus colecciones, a la explotación comercial de sus bienes. Claro, gracias. Creo que Francisco tiene una pregunta. Edwin, es una pregunta un poco a la fantasía, tal vez. Considerando que los artistas son artistas, digamos que yo produzca muchas pinturas y no me importe que sean reconocidas como mía o no, permito que el museo local haga exposiciones, etc. O sea, nunca agí en el sentido de decir, esto es mi propiedad. ¿Cómo queda eso? Si el museo sabe que soy así tan loco, el museo puede registrar como suya, mi vecino puede registrar como suya. ¿Cómo queda esa cosa del artista que no se importa mucho en declarar pertenencia a la obra? En ese caso, el museo debe tomar todas las previsiones legales para explotar esas obras, independientemente del carácter del artista, de la conducta del artista. O sea, el museo debe, como dice el refrán, curarse en salud. Como mi propiedad, como reconociendo a Francisco como autor. Claro, claro. Ah, okay. Y obteniendo las autorizaciones y firmando los contratos que correspondan. Claro, claro. Como dicen los americanos, a lot of food for thought. Sí, creo que este debate va a continuar, especialmente como hablamos acá
con la parte de la inteligencia artificial, todo lo que está en la internet y todas esas cosas de propiedad intelectual que esto, aún están ahí muy, no muy bien definidas, ¿no? Porque es importante. Gracias por abrirnos ahí, estar con nosotros y hacer este debate muy interesante. Francisco. Mariana, creo que tenemos otra pregunta. Es muy cortita, quizás, y así ya podemos hacer el final. Willy Mejía pregunta si el museo crea y diseña un slogan, emblema o logo o cualquier otra forma de propiedad intelectual, si existe un organismo internacional donde pueda o deba registrarlo. Los registros son territoriales, los derechos de propiedad industrial son territoriales y debe hacerse el registro en los países en los cuales se desee protección. Aunque hay países que están, que han ratificado convenios en materia de propiedad industrial que administra la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, como el sistema de Madrid, el arreglo de la Haya, que permiten registros a nivel internacional. Mediante una única solicitud ante la OMPI, se indican los países en los cuales se desea el registro, pero los registros son locales. En el caso de un museo en República Dominicana que cree un lema, un eslogan, que cree su logo, su propio nombre, los registrará en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Amparo, ¿tienes un mini pregunta? Sí, Edwin, tú hablaste de la Convención de París y de Berna. ¿Los países tienen que ratificar esa convención como en otros casos o no? La integración, la pertenencia a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual implica la ratificación de estos tratados. Y al mismo tiempo, el acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, el ATIC o TRIPS, como se denomina en inglés, prevé igualmente como obligación la ratificación de esos tratados. De manera que hay una uniformización a nivel mundial con respecto a la propiedad intelectual. ¿Y esta Organización Mundial de Propiedad Intelectual es parte de Naciones Unidas? Sí, claro, es la rama de Naciones Unidas en materia de propiedad intelectual. Entonces, los países que pertenecen a las Naciones Unidas por ende tienen que haber hecho eso o no. Correcto. Gracias. Gracias, Amparo. Gracias a todos por las preguntas muy súper bien, súper buenas. Y a Edwin en particular, gracias por la información, súper interesante. En el chat hay los links para las redes sociales de Apoyo Online. Y si tienen alguna idea para otro webinar, send to our email info@apoyoonline.org. Tenemos otro webinar el 10 de junio sobre accesibilidad digital. Beatriz, ¿algo más? Just to thank Edwin now on behalf of Apoyo Online, behalf of the board. And also thank for everybody for organizing this wonderful event. And we hope to see you soon in June for the next webinar. Thank you very much. And thanks to the interpreters. Thank you very much. Thank you for the interpreters, yes.